Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Respondamos al inicio de esta homilía a unas preguntas. ¿Qué celebramos? ¿Por qué lo celebramos? ¿Y por qué lo celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy? Hoy estamos celebrando, y váyanse con esa idea de la misa de hoy. Hoy estamos celebrando el misterio de Dios. Ya, esa es la respuesta. Celebramos el misterio de Dios. Nuestra fe está compuesta de misterios, claro que sí. El misterio que vamos a celebrar el próximo domingo se llama el misterio del Corpus Christi. Es un misterio. En Navidad celebramos el misterio de la Encarnación, un misterio. Los que son devotos del Divino Niño están celebrando el misterio de la infancia de Jesús. Los que amamos mucho a la Santísima Virgen celebramos el misterio de la virginidad de María o el misterio de su concepción virginal de Jesús. Misterio, misterio. Pero el misterio fundante de nuestra fe, el misterio que constituye quién es Dios, es el misterio de la Santísima Trinidad. Ese es Dios. Dios es Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Eso es el misterio que celebramos hoy. O sea que es el misterio
fundante de nuestra fe. Y cuando se trata de misterios, que son acontecimientos, por ejemplo, la resurrección es también el misterio fundante de nuestra fe cristiana. Somos cristianos porque Cristo resucitó. Pero antes de la resurrección de Cristo somos trinitarios porque Dios, nuestro Dios, es trinitario. Entonces hoy estamos celebrando el misterio de Dios. Y le digo esta frase, a mí me gusta esa palabra porque me recuerda a mi formación en el seminario. Cuando uno entra a estudiar la teología, que son los últimos años de educación, uno tiene una cátedra, una materia que se llama Misterio de Dios. Y algunos padrecitos, recuerdo yo, que iban allá a dar clases, el padre Becerra, si no estoy mal, decía, ¿y ese nombre, eso qué es? No, padre, ese misterio, ahí nos hablan sobre la Trinidad. Esa clase en mis tiempos se llamaba Cátedra de Trinidad. O sea, los padres viejitos conocieron esa clase como Trinidad. Y nosotros le pusieron el nombre Misterio de Dios. Un nombre más bonito, digamos, en el sentido de que enseguida la palabra Misterio de Dios te está explicando a ti quién es la Trinidad. Es Dios en su misterio más profundo, en su ser. Eso es lo que celebramos. ¿Por qué lo celebramos? Porque, uno, porque toda verdad salvífica o todo acontecimiento salvífico debe ser perpetuado, ya que el misterio salvífico no se agota en el tiempo. En palabras más sencillas, todo lo que Dios ha hecho por nosotros permanece. Y la gracia que Dios nos da a nosotros, por ejemplo, por el nacimiento de Cristo, se perpetúa. Entonces la gente dice, no pongan el niño Dios porque Dios ya resucitó. Pero cada vez que nosotros recordamos al Padre Dios que su Hijo nació, Él vuelve a darnos las gracias que derramó por el nacimiento de su Hijo. Y cada vez que nosotros invocamos al Padre, invocamos al Hijo, invocamos al Espíritu Santo, Él vuelve a darnos las gracias de esa gran revelación. Y lo celebramos porque así se ha manifestado, así se ha revelado Dios. Respuesta incorrecta, porque ustedes celebran la Santísima Trinidad, porque es un dogma de la iglesia. No, no es porque es un dogma de la iglesia. Lo celebramos porque así Dios se ha revelado. Dios, durante todo el Antiguo Testamento, la forma, la manera con que Dios quiso ser reconocido es como se quiso ser reconocido como un papá. Y Dios le dice a Israel, de Egipto llamé a mi hijo. Y le dice a Israel, como un padre que lleva a su hijo, yo te he levantado del suelo y he puesto mi mejilla contra tu mejilla. Vean que no es ahora que los papás se dan el derecho a la ternura. Dios papá dice que como un padre levanta a su hijo y pone su cachete con el cachete, así lo he hecho yo contigo, Israel. Dios se ha mostrado papá desde el Antiguo Testamento. Eso es mentira. Y que es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador y duro. No, Dios siempre ha sido el mismo Dios en todas partes. Que los hombres, nosotros, los seres humanos en el Antiguo Testamento, necesitáramos un poquito de más dirección que de otra cosa, eso es distinto. Pero Dios ha dicho eso. Con correas de ternura te atraje hacia mí. El Señor Dios, el Papá Dios, el Creador, sigue siendo ese Creador y sigue siendo ese Papá bueno y sigue siendo ese Papá pechichonador, sigue siéndolo. Hoy el Papa Francisco, porque hoy es el día de la jornada de oración por los niños. No es el día de los niños, no hay que darle que un regalo, no. Es el día de oración por la infancia. El Papa hoy hizo una homilía cortica y bonita para los peladitos. Y lo que le dijo fue eso. Dios se mostró como papá y como papá los quiere mucho. Y Dios se nos mostró como un hermano nuestro en Jesucristo y nos perdonó los pecados y perdona hasta el más malo de ustedes, hasta el más malo de nosotros. Y Dios hizo Espíritu Santo para vivir con nosotros en nuestro corazón. Siga la misa. Y los puso, ¿no? Y dijo unas palabritas de la Virgen ahí también, los ponía a repetir. Eso el Papa Francisco lo dijo hoy. Dios es ese papá que sigue creando, es ese papá que sigue cuidando, es ese papá que sigue protegiendo, que sigue liberando, como hizo con el pueblo de Israel. Que nosotros lo pongamos como ese papá barbón ahí de la fotografía. Si ustedes quieren ver una representación viva de Dios Padre, vayan al hogar de los sacerdotes. Allá está el padre que estaba en la Santísima, que estaba aquí en Fátima. ¿Cómo se llama ese padre? Lozada, padre Lozada.
Ese Padre es la misma cara de Dios Padre, o sea, un barbón así, igualito, que Dios. Tiene 104 años el Padre Lozada, 104 años. Y cuando uno lo ve a ese Señor, uno se queda impresionado, tiene la misma cara de Dios, exactamente. Así se parece a ese y se parece a aquel que está allá también. Bueno, ese Dios papá barbón que usted lo pinta así, que así lo creemos, ese Dios sigue siendo todavía creador para ti, sigue siendo todavía protector tuyo, sigue siendo todavía tu papá, sigue siendo, y a eso le encomiendas tú, papá Dios, como dice la gente hoy día. Así se mostró. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Dios se mostró como el Hijo del Padre, como el hermano nuestro, para vivir con nosotros, para vivir al lado nuestro, para conocer nuestra debilidad. Y pienso que Dios Hijo, de pronto es el que menos tendría yo que decir aquí hoy, porque nuestra fe prácticamente es en Dios Hijo. Somos cristianos, es decir, Jesucristo. Y ese Dios Hijo Jesucristo nos sigue redimiendo con su sangre y se sigue mostrando aquí presente, como se lo dijo a los apóstoles en la Eucaristía. Y la tercera respuesta, la pregunta es, ¿por qué lo celebramos ahora en esta fecha? ¿Por qué hoy? Porque el domingo pasado se terminó de mostrar Dios Trinitario con la venida del Espíritu Santo. La Semana Santa, el protagonista fue Jesucristo, el Hijo. Pero ahorita, desde su ascensión a los cielos, empezamos a esperar al Espíritu Santo, cuya fiesta fue Pentecostés hace 8 días hoy. Entonces ya quedó completa la Trinidad. ¿Cómo quedó completa? Completa como una revelación, como una manifestación, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu han existido desde siempre. Pero se celebra hoy porque hace 8 días el Señor nos reveló su persona de Espíritu Santo. ¿Y por qué como persona? Fíjense, en el Antiguo Testamento, capítulo 1 de Génesis, verso 26, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de nuestra, es porque son varias personas. Dios no es como las personas que están diciendo nosotros esta cosa y nosotros esto y nosotros es que eres tú nada más. No, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra, la Trinidad Santísima está ahí. Cuando Dios visita a Abraham, ¿cómo lo visita? ¿Quién físicamente qué ve a Abraham? Ve a 3 personas que llegan a visitarlo. Abraham, Antiguo Testamento, 1800, 2000 años antes de Cristo. Abraham recibe una visita de 3 personas y Abraham, cuando habla con esas 3 personas, le dice: mi Señor, no siga mi Señor adelante, quédese, vamos a darle aquí un poco de cuajada, un poco de leche, y le hace unas tortas y se queda. El Señor se queda en 3 personas, Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ustedes sí saben que San Pablo saluda siempre en nombre de la Trinidad Santísima, que cuando van a hablar del Espíritu Santo, al Espíritu Santo le dan condición de persona. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerle más cargas que las necesarias. El Espíritu Santo dijo: sepáreme a Bernabé y a Pablo para esta misión a la que les he destinado. El Espíritu Santo habla, decide, piensa, entonces persona. Así que ahí tenemos nosotros, ¿por qué creemos en la Santísima Trinidad? Porque así se nos ha revelado Dios. ¿Y a quién tenemos nosotros que agarrarnos de la Santísima Trinidad? Cuando usted dice: Dios mío, ayúdame, ahí está Dios uno y trino ayudándolo a usted. Es que no sé si le dije al Padre, no sé si le dije al Hijo, no sé si le dije al Espíritu Santo. No, miren ustedes aquí, ¿por qué está escogido este texto hoy del Evangelio? El Evangelio, y con eso contesto una pregunta de mi querida hermana Nelly aquí presente, en estos días pasados estuvimos hablando de eso. Jesús dice: vayan y bautícelos en el nombre. En el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no. Ni tampoco dice, como sería el castellano correcto en la gramática, en la sintaxis de la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en la sucesión de elementos iguales, la I va al final. Pero aquí no se trata de gramática del español, aquí se trata de, es en el nombre de Dios. En nombre de Dios, Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el nombre de Dios es para los 3, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. Y vale la I colocada ahí entre cada uno de ellos.
Y también el gloria se dice igual. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No, la gente a veces dice, gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No, así no dice las oraciones de la Iglesia Católica, así no dice el misal, así no dice el breviario de las oraciones de nosotros los sacerdotes, dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Es ahí que está ahí, le está dando a cada una de esas personas la igualdad, como va a decir ahorita el prefacio, iguales en su dignidad e iguales en su naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Es el origen. El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen origen divino. Origen, naturaleza significa origen. Iguales en su naturaleza. No, pero es que Jesús nació de María Santísima. Claro, porque Jesús es perfectamente Dios y es perfectamente hombre. Perfectamente hombre nació de María Santísima, perfectamente Dios es eterno. Así, mis queridos hermanos, que ahí podríamos seguir hablando de este misterio, que no pretendemos agotarlo, pero sí pretendemos presentarlo. ¿Yo qué hago con el misterio de la Santísima Trinidad cada fiesta esta? Presentárselos a ustedes, no agotar el misterio. Habrán libros y libros. Yo sé que si yo entro ahora allá al seminario y me quedo escuchando las clases de Santísima Trinidad, o sea, del misterio de Dios, voy a oír cosas que no oí cuando yo era estudiante, porque es un misterio inagotable. Los misterios son eso, no son cosas oscuras, ocultas o confusas. Los misterios son verdades inagotables, inabarcables por la mente humana. ¿Qué tiene que hacer usted con el misterio de la Santísima Trinidad y con cualquier misterio de esta vida de Dios? Contemple el misterio, póngase frente al misterio. Diga, oh, no alcanzo a entender esto. Está bien, con que diga eso está bien. Está asombrándose por el misterio. Dios, que es eterno, se hace un niño. Eso es una cosa que usted no va a entender. Admírese por el misterio. Maravíllese por el misterio. Quédese boquiabierta por el misterio. Embóbese con el misterio, si quiere usted decir. Esa es la primera actitud. Y vea, los apóstoles, cuando Jesús subió a los cielos, misterio de la ascensión de Cristo, ¿qué hicieron los apóstoles? Los ángeles tuvieron que bajar y decir, niños galileos, ¿qué hacen ahí? Vayan a trabajar. Estaban embobados viendo el misterio. Maravillados. Esa es la primera actitud. Maravíllese. Asómbrese. No pierda nunca la capacidad de asombro. No pierda nunca. Parte de la frialdad de nuestra fe es porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Nada nos asombra. Yo sí me asombro. Yo vengo aquí y veo esta iglesia arreglada y bonita y digo, ¡ay, qué alegría! Me tomo una foto aquí y me la tomé y la mandé por ahí. Hay que tener capacidad de asombro. Ustedes todos lo ven como si fuera todos los días. Ah, ¿verdad? No me había dado cuenta que habían puesto una cosa. Hay que asombrarse de las cosas de Dios. Asombrarse de todo. Entonces, asómbrese con el misterio, este y cualquiera. Segundo, sumérjase en el misterio. Métase en el misterio. Clávese de cabeza en el misterio. San Juan Eudes, fundador de los padres eudistas, fundador de los padres que me formaron a mí, decía, somos el señor padre Duarte, decía, la misericordia de Dios, el misterio de Dios, es como un océano. Miren esto, acá qué bonito. Es como un océano que no tiene fondo, que no tiene superficie. Si usted sube, 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 no va a encontrar superficie nunca. Que no tiene orillas. Y en ese océano de la misericordia de Dios, yo me sumerjo. Y lo único que se escucha en ese océano es la voz de Dios, la voz diciendo, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces usted hágase cuenta que usted es un buzo metido en un océano que no tiene ni superficie, ni fondo, ni orillas. Ese es un misterio, ese es el misterio de Dios. Insondable, sonda es la pita que se tira con una piedra, con una plomada, para ver chun chun hasta dónde llega. Insondable es el misterio, o sea que nunca la sonda va a llegar al suelo. Así es el misterio de la Trinidad Santísima. Usted dice, no, me voy a buscar la superficie. No va a encontrar nunca, va a subir y subir, no va a encontrar la superficie. Y para los lados no va a encontrar orillas, playas. Así es el misterio de Dios. Eso decía San Juan Eudes. Y por último, les siempre digo esta anécdota muy linda de la de, bueno, no es linda, es una leyenda que a mí me parece más bien como simpática, que se le atribuye a San Agustín. No sé
En los libros de San Agustín sí está escrito, porque yo no me he leído la Suma Teológica ni esas cosas, ni nada de estas cuestiones de él. Pero sí sé que es una leyenda bonita de él. San Agustín vivía como algunos de nosotros, teólogos que les gusta preguntarse y contestarse y enredarse la vida. Entonces, y el padre es el hijo no es el padre. El hijo dice, mi padre es mayor que yo, pero después dice que somos una sola cosa. Cuando se murió el hijo, entonces la Trinidad estaba mocha, era la binalidad, porque se murió el hijo, se murió. Entonces, cuando antes de nacer Jesús no se llamaba Jesús, ¿cómo se llamaba entonces el hijo? Tenía nombre allá en el cielo, etcétera. Todas esas cosas preguntaba San Agustín y otras más. Y encontró un niño pequeñito, que iba caminando por una playa del Mediterráneo, no sé si del lado de África o del lado de Europa, pero iba por el Mediterráneo. Encontró un niño con una caracola, una concha de caracol grande, y cogía agua allá del mar y le echaba un hoyito aquí en la tierra, como uno siempre hace huecos en la playa. Y el niño hacía eso unas dos, tres, pocas veces, hasta que San Agustín se distrajo en sus pensamientos teológicos trinitarios. A ver, esperadito, haría eso un pocas veces, que sea 10 veces. Niño, ¿tú qué haces ahí? Y no le contestó, yo quiero saber qué hay debajo de toda esa agua. Ahí debe haber muchas cosas. Quiero saber qué hay debajo de toda esa agua. Y para eso estoy achicando, para lograr bajar el mar. Y entonces echar aquí en el huequito este el agua. Y iba, corría y echaba. Iba. Y entonces San Agustín, ay, pobre niño ignorante. Mira, niño, no seas iluso. Tú nunca vas a poder agotar ni un poquito siquiera el agua de ese. Te va a pasar toda la vida ahí. Deja morir, ese océano va a estar igualito todavía. Entonces Nito dice, pues señor Agustín, sepa usted que primero termino yo de agotar el agua del mar y ver qué hay debajo, que usted de entender y comprender a su totalidad el misterio de la Santísima Trinidad, en el cual usted viene pensando. Y dice la leyenda que el pleito se le desapareció y nada más quedó el caracolito ahí puesto. Esa es una historia para que nos demos cuenta que un teólogo de los más grandes maestros y doctores de la iglesia, padre de la iglesia, el último de los padres de la iglesia, prácticamente San Agustín, entendió que el misterio de la Trinidad es tan profundo, tan grande, que es inagotable. Contempla el misterio, como hizo María Santísima, sumérjase en el misterio y déjese salvar y amar por el misterio. Eso sí. Déjese salvar y amar por la Eucaristía, déjese salvar y amar por la Trinidad Santísima, déjese salvar y amar por el misterio de la encarnación, del nacimiento de Cristo, de su cruz. Después que usted se sumerge en el misterio, la tercera y última actitud es dejarse amar por el misterio, dejarse salvar por él, y verá que usted cumple lo que Dios quiso con él. Cuando usted se acerque a María, acuérdese que ella es la mujer trinitaria, la hija del Padre Dios, la madre de Dios Hijo, la esposa de Dios Espíritu Santo. Así debe ser nuestra familia. La familia debe ser una expresión trinitaria. Nuestra vida debe ser expresión trinitaria. Hijos del Padre, hermanos del Hijo, templo del Espíritu, cada uno de nosotros. En una casa, papá representando al Padre Dios, la mamá representando al Espíritu Santo, el Hijo representando a Cristo. Prácticamente la Trinidad puede ser vivida en cualquiera de los ámbitos de nuestra existencia. Eso lo va a decir ahorita una de las oraciones de los fieles, que nos permita expresar la vida trinitaria. Entonces, no solamente vivamos la Trinidad, y esto es un mensaje para la familia Iguarán Enríquez, que sé que tiene un amor profundo por esta devoción, y no solamente vivirla como una devoción, sino como ese acercamiento a lo que es Dios, al misterio de Dios, a lo que constituye Dios mismo. Como quien dice, ustedes están agarrados de quien tienen que agarrarse, que es el propio, exactamente. Porque no habrá una devoción más importante que la devoción trinitaria, porque es nuestro Padre Dios, su Hijo Cristo y el Espíritu Santo que están siempre a favor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos. ¿Ustedes creen en la primera persona de la Trinidad Santísima, Dios Padre Creador Todopoderoso? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la segunda persona de la Trinidad Santísima, el Hijo, Jesucristo, el Salvador y Redentor? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la tercera persona de la Trinidad Santísima,
el Espíritu Santo Paráclito, Espíritu Santificador de la Iglesia. Sí, creo. Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. A cada una de las oraciones de los fieles vamos a unirnos diciendo: Dios uno y trino, escúchanos. Dios uno y trino, escúchanos. Por la Iglesia que peregrina en todo el mundo, por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, para que con su propio estilo de vida manifiesten al pueblo de Dios la santidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios uno y trino, escúchanos. Por nuestros hermanos sacerdotes, Dimas Antonio Acuña y Edgar Jesús Mejía, llamados al orden episcopal, para que guiando al pueblo de Dios por la enseñanza de la Iglesia, viva la plena comunión con la Trinidad. Oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por los gobernantes, para que en todos sus proyectos prioricen el bienestar de todos los pueblos, dando particular interés a los más pobres y necesitados de nuestras comunidades. Oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por todas las familias, por las comunidades religiosas, por los centros educativos y por todas las instituciones, para que vivan de manera íntegra y solidaria la comunión fraterna. Oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por esta comunidad cristiana que hace profesión de fe en el Padre Creador, en Jesús Salvador, en el Espíritu Santo Vivificador, de tal manera que en sus vidas se refleje la vida trinitaria de las que son partícipes. Oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por la unidad de los cristianos, para que teniendo a Cristo como centro, logren fortalecer los lazos de unidad y fraternidad en el mundo, siendo testigos del Evangelio. Oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Vamos a hacer énfasis en la penúltima oración que dice que seamos capaces de expresar la vida trinitaria. Piensa en su familia, que su familia sea expresión de esa unión de Dios ad intra. Piense en su lugar de trabajo, que allí esté la expresión de la comunión trinitaria. Piense en su grupo de oración, en su parroquia, en su vida de fe, que allí también pueda expresarse esa comunión trinitaria. Que seamos capaces de vivir trinitariamente, como lo hacemos con cada oración que decimos, con cada signación que nos hacemos. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu estén presentes y pendientes en todas nuestras expresiones personales, familiares, laborales, espirituales. Oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Todas estas oraciones, Padre bendito, Padre bueno, Padre Dios, te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En el nombre de
Hermanos, oren conmigo para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Padre y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que el prefacio de esta Eucaristía, ustedes le pongan atención, es una propuesta litúrgica de la teología de la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es deber nuestro, salvación. Bendecir tu nombre, Padre Santo, en todo momento y lugar. Porque con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, Padre, porque así lo has revelado, lo afirmamos sin diferencia ni distinción de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. A quien alaban los ángeles y arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte cantando a una sola voz. Santo, santo, es el Señor mi Dios, oh Señor del universo, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica estos dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando Él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas
porque nos hiciste dignos de estar aquí en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En esta mañana del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz inmortal, recuerda a nuestros hermanos difuntos, mi hermana Isben, pastora Díaz Muñoz en sus 5 meses, doña pastora Durán, doña Imelda Pinedo, Alicia Vidal, y a doña Beatriz Mercedes Enríquez, devota de la Santísima Trinidad. A todos los fieles difuntos, especialmente también a tu hija Amanda Rosa Molina Asís, admítelos en la contemplación de tu rostro, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la familia Iguarán Enríquez, ten misericordia de todos los devotos de la Santísima Trinidad, ten misericordia de la recuperación y salud de Arnold Garnica, ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión, hoy especialmente de toda la infancia del mundo entero. Y así con María, la Virgen Bienaventurada, la Madre del Hijo, la Hija del Padre y la Esposa del Espíritu, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios Padre ha sido derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, pues, llenos de fe y esperanza, como nos enseñó el Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor, ayudados por tu infinita misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo Jesús, el Hijo, compartan la paz. Otras también.
Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo, que es luz y consolación, tres personas y un solo Dios, Trinidad Santa, nos llenas de amor. A ti yo quiero entregarme, atarme a tu gran amor. Tres personas y un solo Dios, Trinidad Santa, nos llenas de amor. A ti yo quiero entregarme. Santísima Trinidad, eres la calma, la paz, camino, verdad y vida, y amor para la humanidad. Tres personas y un solo Dios, Trinidad Santa, nos llena. A ti yo quiero entregarme, atarme a tu gran amor. Tres personas y un solo Dios, Trinidad Santa, nos llenas de amor. A ti yo quiero Dios Espíritu Santo.
María, madre de bondad y madre mía, hoy quiero llegar a ti a través de esta canción y brindarte lo mejor de mí. Solo ten presente, madre, lo que quiero es imitarte y por siempre estar unida a ti. Oración a San Juan María Vianney. De San Juan María Vianney. Oración de San Juan María Vianney. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios. Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios. Y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Esta oración sí es a la Santísima Trinidad. Aquí dice la Beatísima Trinidad. Los que tengan la tarjetica de la oración, la hacemos, por favor. Oración a la Beatísima Trinidad. Misericordiosísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo, alma, sentidos y potencia. Por ser vos mi Padre, mi Señor, mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, me pesa Trinidad Santísima, me pesa Trinidad Misericordiosísima, me pesa Trinidad Amabilísima de haberos ofendido. Solo por ser vos quien sois, os doy palabra de nunca más ofenderos, de morir antes que pecar. Espero que vuestra bondad y misericordia infinita me perdonaréis mis culpas, me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos y ven, Pastora Beatriz Mercedes Enríquez, Pastora Durán, Alicia Vidal, Imelda Pinedo, Amanda Rosa Molina Asís. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de la fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento.
Tuvimos la alegría esta semana pasada de celebrar el viernes a María Auxilio de los Cristianos. Aquí tuvimos la dicha de poder arreglar el templo en su honor y de tener las Eucaristías de ese día para la Santísima Virgen. Desde ayer en la tarde, ustedes saben, la Iglesia colombiana y algunos países, bueno, no mentiré, si es todo el planeta celebra la Santísima Trinidad este domingo, no es el otro fin de semana, sí. Diferimos de algunas ciudades, algunos países con el Corpus Christi, pero esta Santísima Trinidad sí es hoy en todas partes. Desde ayer en la tarde estamos celebrando la Santísima Trinidad. Hemos tenido esta Eucaristía que quisimos solemnizar para darle ese aire trinitario festivo que se merece nuestro Padre Dios, el Hijo Cristo y el Espíritu Santo. Agradezco a la familia Iguarán Enríquez, que siempre están pendientes donde esté yo ahí. Hemos ido a celebrar la Trinidad Santísima y a sus órdenes siempre. Y además por esta hermosa decoración de estas flores y de la imagen, inclusive, y demás. Dios los bendiga y los guarde en todas sus necesidades. A todos los que estamos aquí por haber aceptado esta invitación. Y recuerden, cada vez que ustedes se estén signando, santiguando, lo están haciendo en ese nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, es decir, de la Trinidad Santísima que nos acompaña siempre. Para el Corpus Christi, el jueves, que es la fecha tradicional del Corpus, jueves después de Santísima Trinidad, así lo decía la liturgia o lo dice la liturgia en algunas partes, nosotros vamos a celebrar aquí la hora santa de adoración después de la misa matutina. Vamos a quedar en adoración hasta el mediodía. Nos va a acompañar y nos va a dirigir ese momento la cofradía de adoración, que es su festividad propia de esta gente. El viernes pues estaremos celebrando el corazón de Jesús, como siempre lo hacemos cada viernes, normalito. El sábado, los que quieran tener su misa y procesión y bendición solemnísima con obispo a bordo y todo, será en la catedral a las 5 de la tarde del día sábado, previo al Corpus que va a ser el domingo. El domingo tendremos aquí la celebración del Corpus Christi, también en la comunidad. Haremos un altar allá afuera, sea en la Casa Cural o aquí enfrente, para hacer la procesión de este altar al altar mayor, que es este de acá. No vamos a hacer procesión por fuera. Hay que oír lo que nos están diciendo del calor, del bochorno, de la ola, no sé qué. Yo no quiero que se vayan a quedar como el pueblo de Israel por el camino, en el desierto, tirados sus cuerpos en la calle. Mejor lo hacemos aquí, con el calorcito de aquí ya es suficiente. El próximo domingo, la misa de 8, 10 y 12, la que se va a solemnizar va a ser la misa de 8 de la mañana, la primera de las Eucaristías, la que se va a hacer solemne. Las otras serán de Corpus Christi también, pero no solemne. Y así cada cosa se acerca al corazón de Jesús, se acerca a Nuestra Señora del Monte Carmelo, y siempre he dicho las palabras que aprendí a Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve. En la parroquia, en la iglesia, en la diócesis, decía él, las cosas salen cuando tienen sus dolientes. Si no tienen dolientes, las cosas no salen. ¿Ustedes se dieron cuenta que hubo algunos años que no hubo esa especialidad del Corpus que antes se hacía en el estadio y en estas cosas que eran en el estadio aquí, Tomás, soy el de aquí de fútbol? Romelio Martínez, exactamente así. Y no sé si alguna vez alcanzó a hacerse allá en mayor en el Meléndez, pero aquí, porque los dolientes de corazón del Corpus Christi se murieron o se acabaron o se les dio flojera. Pero eso, sus dolientes son los que dicen al párroco: padre, viene la fiesta esta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, incluido San Juan María Vianney, incluida la Virgen del Carmen, que tengan sus dolientes para que podamos hacer la Eucaristía muy bien. En el lenguaje de ustedes le llaman los devotos, pero el Monseñor Jairo decía los dolientes, que tenían sus dolientes, y hay personas que le duele que no hagan a mí, no hagan la fiesta. En ese sentido, sean ustedes dolientes de su devoción más especial y miren cómo la sacamos adelante. Eso sería. De pie todos. Creo que nos quedan, gracias a Dios, menos de 20 talonarios ya para colocarlos entre ustedes. No sé si Lucy está por allá lista. Ahí está doña Lucila. ¿Cuántos quedan? 19. 17, vean, vamos bien. De los de la rifa. Nos quedan 17, gracias a Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, la Madre de Dios Hijo, la Hija de Dios Padre, la Esposa de Dios Espíritu, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una semana muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre. Igualmente, Dios los guarde a todos. Para usted. Amén. Gracias.